Familia, ¿cómo estamos? Yo aquí mal, estamos a 3 grados bajo cero y estoy caminando aquí normal en toda la calle, pero la verdad sí está haciendo demasiado frío. Tengo súper heladas las manos y igual así, la verdad sí, muy helado. Hace como 2 días más o menos cayó la primera nevada aquí. Muy tremendo, complicado para los que manejan porque muchos carros se quedaron y todo eso. Tal vez si encuentro videos se los voy a poder estar dejando, no sé. Esta es una escuela y miren cómo ha quedado toda la parte de ahí. Y no crean que porque ha nevado así tan fuerte dejan de venir a la escuela, ¿no? Porque están muy acostumbrados a esto, entonces no, pues no se deja de venir a estudiar, solo que sí se pone muy complicado. Esas partes que ven ahí es una parte bastante lisa para caminar. Si no te paras muy bien, pues te deslizas muy rápido. Esa es la escuela. Muy nevado y mucho frío también. Pero aquí vamos caminando. Las calles están un poco despejadas porque han pasado las máquinas para quitar un poco la nieve. Para que no afecte para los carros y todo eso. Entonces ahí muy bien, pero en toda esta parte, si ustedes ven. Y eso que ha pasado prácticamente 2 días desde que cayó. Y pues sigue. Supuestamente hasta que caiga una lluvia, pues hasta allí se va a terminar cayendo. Vamos a ver a unas personas que están medio quitando la nieve allí. Son como alumnos de aquí, me imagino, y están como ayudando a despejar la zona donde caminan y todo eso para que no se vayan a caer. Ahora bien, puntos en contra de la nieve. Bueno, hay muchos, pero para personas que no están como acostumbradas a ello o algo así, pues el mucho frío penetra hasta en los huesos. Y igual la respiración, si vas caminando así como yo, la respiración cuesta un poco más. Duele un poco la nariz, un poco la garganta al respirar. Y eso es lo que afecta más. Y vine a un parque ahorita, ya se los voy a mostrar, a un parquecito que les quería mostrar de cómo quedó la nieve, pero sí está muy frío, la verdad. Pero ahí por lo demás se aguanta bastante. Las manos súper heladas, súper heladas. Ese carro, me estaba fijando que no sé el dueño y está encendido. Me imagino, esa es otra para cuando manejas. Tienes que dejar el carro mucho más tiempo encendido para que pueda calentarse un poco, porque si no el carro se va a arruinar. Y es algo que se tiene que hacer y tener más paciencia. Ahorita les voy a enseñar el parque que les quería mostrar. Pues espero que puedan ver bien porque la luz está contra luz y está dando la luz. Pero si miran, es el parque que les quería mostrar. Pueden ver todo el hielo alrededor. Todo. Ahora ya pasaron, como les dije, 2 días, entonces la nieve está un poco dura
Y cuando cae está como suavecita, como más así suavecita y todo eso. Pero si miran ahora, es como que está bastante dura. Pero nomás cae suavecita. ¿Cómo parece la nieve? ¿O a qué parece? Pues básicamente a las minutas, al hielo de las minutas, cuando lo hacen, pues más o menos así. Es como que se siente la nieve y así. Y nada, aquí estamos. Pero sí, es así la nieve. Casi me deslizo, casi me caigo, es lo que les decía. Si ven esa parte que se mira como negro, es la parte así que es como más lisa, que te puedes como caer más rápido o caer bastante. Entonces hay que tener bastante cuidado. Aquí vamos caminando, miren. Ahorita vamos a tomar la foto de la portada. Quizás aquí quedaría un buen plano. Así que lo vamos a hacer. Solo quería mostrarles un poco de cómo se vivió y de lo que era. Pero ahorita voy a tomar una fotito. Y miran, agarra un poco de nieve, ya está bastante congelada y se evapora un poco fácil. Oh, aquí al lado de las manos, pero se evapora un poco fácil porque ya está bastante, no sé cómo llamarlo, pero podríamos decir tal vez caulada la nieve, o mucho más dura, o mucho más espesa, no sé, pero así se siente. Ven, es lo que le decía, ahí están las personas calentando el carro mientras lo limpian para que pueda ser mejor. Y si ven, lo dejan calentando aún más y ellos se van y lo dejan ahí otra vez calentando el carro hasta que esté bien cabalito para manejarlo, para que no se arruine el motor o no se fuerce más el carro y todo eso, pero es lo que casi todos hacen. Detallitos, detallitos, compadres. Pues es un video rápido, sencillo. No sé si lo voy a alargar el video. Dicen que mañana va a nevar otra vez, así que si vuelve a nevar, pues ahí estaremos para informar. Al final estamos haciendo como las noticias, ¿no? Como las noticias, y vamos a ver qué pasa. Entonces, así. Vamos a ver qué pasa y qué más podemos grabar por aquí. Hay otra persona que está limpiando como para pasar. No sé por qué me están ladrando los perros. No les quiero hacer nada, muchachos. Tranquilos, tranquilos. Si están del otro lado los perritos y no les voy a hacer nada. Miren cómo han quedado esas casas. Bueno, así están las calles. Bueno, las calles están bien, los andenes, los patios de las casas, pues están así. Ese carro todavía no le han quitado la nieve, si miran. Aún no. Y la nieve no creo que se deshaga, la verdad. Por lo que he escuchado, no se va a deshacer hasta que caiga una lluvia. Así que así. Estos caminos, como les digo, súper peligroso aquí. Porque aquí es donde se pone más liso. Y si no traes los zapatos adecuados, son matón asegurado. Se lo digo por experiencia. Llegamos a casa. Me duelen las manos, miren qué rojas las tengo por el frío. Pero esto no termina aquí. Voy a seguir grabando más cositas para ustedes y lo vemos. Vemos qué más sale y lo ponemos. Así que sigan viendo, por favor. Y como estamos ahorita, vamos a deslizarnos para abajo en la nieve en nuestras pequeñas tablas. Así que acompáñenos, por favor, vamos.
Vamos a ir a hacer un par de trucos. Vamos. Agárrate. Sí. Sentado se siente más. Tírese así, sentado. Sí, dale usted, o le voy yo. Vaya. Dale, pero dale. Dale sentado. Sí, a ver. Las nacas le va a doler. Voy a ver yo. Ruilado. No, no, te agacho. ¿Y qué se le cayó? Hey, estuvo bueno esto, pero ya vamos para la casa porque nos cansamos demasiado. Nos cansamos mucho y nos golpeamos, ¿verdad, mano? Nos golpeamos todo. Síganme. Y una de las ventajas es que no necesito una refri para congelar mis jugos. No me acordaba que ya hace como 3 días he dejado mi jugo aquí congelando. Ah, sabroso. Pues vamos a probarlo, vamos a ver cómo está. Uy, no puedo abrirlo. Vamos a ver. Congeladito. Y sí que está congelado. Bueno, señores, yo aquí me despido. Espero que les guste el video. Nos seguimos viendo en otro video. Y que tengan lindo día. Adiós. Suscríbanse y denle like. Nos vemos.